Gente, les voy a pedirle perdón, creo que me perdonen por no subir Goku y Black traicionado y encerrado en la habitación del tiempo, pero tuve un inconveniente que se me borró toda la edición y eso, así que voy a tener que hacerlo de nuevo. Menos mal que en la historia la tenía guardada en el computador, pero bueno, esta teoría no es mía, sino que es de Rodrigo Teorías de BS. Vayan a suscribirse a su canal, estará en el comentario fijado. Nada más que decir, comencemos. Lo único al Goku luego de entrenar con Whis fue llamado por Zeno-sama, lo cual Goku fue rápidamente hacia Zeno-sama ya que el Kaioshin del universo 7 lo llevó hacia allá. Al llegar Goku saludó a Daishinkan y a Zen-chan diciéndole: Goku a Zeno-sama, hola Zen-chan, ¿para qué me llamaste? Hola Goku, quería preguntarte si podías llevarnos contigo a tu planeta ya que queremos jugar contigo y también con tus amigos. Ah, era eso, decía Goku rascándose la parte de atrás de la cabeza. Bueno Zen-chan, vamos con el señor Bills y luego vamos a la Tierra a jugar con los demás. Goku y los Zeno-samas del futuro y del presente fueron llevados por Daishinkan al planeta del dios destructor del universo 7, el cual estaba durmiendo y se cayó del susto al sentir la presencia de los Zeno-samas y de Daishinkan. Ese Goku debió hacerlos enojar y ahora viene a destruir el universo, decía Bills con miedo y a la vez enojo. De repente Whis aparece y le dice a Bills que Goku-san, los Zeno-sama y Daishinkan estaban esperándolo. Bills con un poco de miedo pero a la vez mucho enojo salió y se encontró con los demás afuera. Señor Bills, qué bueno que despierta, decía Daishinkan con una sonrisa. Bills estaba aterrado pero miró a Goku con una vena en la frente y apareció detrás suyo agarrándole de la oreja y diciéndole susurrando: hiciste enojar a los Zeno-sama, pedazo de tonto. Goku se retorcía por el dolor mientras le decía al señor Bills: no señor Bills, yo no les hice enojar, simplemente Zeno-sama me pidió que lo lleve a jugar a la Tierra conmigo y mis amigos. Los dos Zen-chans vieron a Bills lastimando a su amigo y le dijeron: ¿por qué le haces daño a nuestro amigo? ¿Quieres que te destruyamos junto a tu universo? Daishinkan y Whis estaban riendo un poco mientras sonreían. Lo siento, decía Bills arrodillándose ante los Zeno-samas. Goku se tocaba la oreja y les preguntó a los Zen-chans si querían ir, ya los cuales le respondieron: si Goku vamos, decían los Zen-chans. Mientras tanto en la Tierra, los guerreros Z estaban reunidos en la Corporación Cápsula y discutían sobre de qué harán con Goku. Debemos decirle a Goku que se vaya de la Tierra ya que es un peligro para todos nosotros y para el planeta en sí, decía Bulma enojada. Decirle que se vaya. Yo creo que deberíamos matarlo, decía el supuesto mejor amigo de Goku, Krilin. Todos aceptaron y decidieron que matarían a Goku, pero Vegeta se lo pensó ya que era su mejor amigo y rival, pero decidió que no iba a participar en la pelea si es que se formaba una. Goku y los Zeno-samas llegaron a la Corporación Cápsula ya que Goku sintió el ki de todos sus amigos ahí. Goku vio a todos y los saludó con su clásica sonrisa y el saludo que caracteriza a los Son. Todos ignoraron a Goku. ¿En qué les pasa a todos?, preguntaba Goku curioso y no esperando la respuesta que le iba a dar su esposa, la cual él amó y protegió junto a sus hijos. ¿Qué nos pasa? Tú eres lo que nos pasa, Goku, eres un peligro para el planeta y para el universo, culpa tuya, tuve que criar sola a nuestros dos hijos, decía la esposa de Goku. Todos los guerreros Z menos el maestro Roshi le dijeron que era verdad y que lo iban a matar. Goku sorprendido y con lágrimas en los ojos, no se podía creer lo que le dijeron sus amigos. Goku, eres un peligro, culpa tuya, morí tantas veces que ya ni me acuerdo. Nota: eso es porque eres un pinche calvo más débil que tu puta madre, pelón de mierda. Bueno, sigamos con la historia. Goku seguía en el piso sacando lágrimas por lo que le dijeron sus amigos. Goku levantó la mirada y les dijo: esto es lo que me pagan después de salvarlos y proteger la Tierra en innumerables de veces.
Incluso protege al universo para que no seamos eliminados de la existencia. Cállate, Goku, eres un inútil de padre, nunca estuviste cuando te necesitaba, por tu culpa Cell me pegó la putiza y Ensi también Bills. Pero Whis sabía lo que pasaba y le preguntó a Vegeta telepáticamente que por qué no les decía la verdad, lo cual Vegeta le respondió a Whis: si les digo la verdad antes de que Bills los destruya a todos, Zeno-sama destruirá el universo. Whis entendió y acordaron que los entretendrían hasta que termine lo de adentro de Corporación Cápsula. Goku, después de ver lo que Yamcha le hizo a Milk, le empezaron a caer lágrimas y su ki se empezó a hacer maligno y también a elevar su ki considerablemente, lo cual todos los de afuera lo sintieron y fueron rápidamente, pero Goku empezó a gritar y a elevar su ki hasta el punto de que su cabello se empezaba a tornar rosa. Todos se habían protegido de la explosión, pero empezaron a temblar luego de sentir el poder de Goku. Los dos Zeno-samas, Daishinkan, Whis y Vegeta estaban sorprendidos por el poder de Goku. Todos los mencionados menos Whis y Vegeta se preguntaban qué le pasó a Goku, que ya sabían lo que había sucedido, pero Vegeta vio como el pelo de Goku se estaba tornando rosa y dijo Black. Los dos Zenchans, Daishinkan y Whis escucharon lo que dijo Vegeta y le dijeron Black. ¿Quién es ese?, preguntaban los antes mencionados. Goku dijo: yo los mataré. Vegeta estaba sin palabras y miraba sorprendido lo que estaba pasando. Todos los que traicionaron a Goku quisieron ir a atacarle, pero fueron detenidos por un destello de luz que cegó incluso a los Zeno-samas, Daishinkan, Bills y Whis. Luego de que el destello de luz desapareciera, todos quedaron impactados al ver a Goku con un pelo rosa, sacando un poder que podía ganarle a Bills incluso con su 100%. Bills dijo: Goku, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes un ki maligno? Los Zeno-sama preguntaron lo mismo, pero sacaban lágrimas al ver a Goku también llorando. Bulma aprovechó y quiso engañar a Bills y a los demás diciéndole que era Black, que se había apoderado de su cuerpo y que iba a destruir todos los universos. Al escuchar esto, Bills y los Zeno-samas quedaron sorprendidos de que Goku iba a hacer tal cosa, y Bills estaba por atacar a Goku enojado, pero fue detenido por Whis, que le dijo: esa no es la verdad, señor Bills. Miren esto, decía Whis mientras sacaba su báculo y les mostró la verdad a todos. Bills no se lo podía creer y estaba por destruir a todos los que lo traicionaron, pero Zeno-sama lo detiene y dice enojado: así que ustedes traicionaron a mi amigo Goku. No se los perdonaré, destruir este universo ahora mismo, decía Zeno-sama, causándoles un terrible terror incluso a Bills. Goku uno impactándole en el corazón a Krilin, que lo mató al instante. Luego de eso, infinidad de portales se abrieron y empezaron a absorber a Goku, el cual no se podía mover. Vegeta intentó agarrarlo, pero fue detenido por Whis, que le dijo: si vas, serás absorbido también. Los Zeno-samas no se podían creer lo que le estaba pasando a Goku y quisieron ayudarlo, pero Daishinkan se lo impidió, ya que le pasaría lo mismo que Whis le dijía a Vegeta. Los que traicionaron a Goku estaban felices, ya que lo podrían matar ya que no se podían mover, así que Yamcha fue a atacar a Goku, pero de repente Bills aparece frente suyo y lo estilo Bills destruyendo a Zamasu. No te quieras pasar de listo, estúpido mortal, y dice Akai, así Yamcha retorciéndose del dolor y desapareciendo. Los demás querían ayudar a Yamcha, pero sabían que no tendrían oportunidad contra el dios de la destrucción del universo 7. Un portal apareció enfrente de Goku, que lo terminó absorbiendo y quedando en la nada misma, y así Goku quedando inconsciente por unos días. Pudo haber hecho esto. Una mujer con buen cuerpo y pechos bien dotados se le acercó y dijo: Sirsech-sama, recomiendo que nos
partiremos ya que no sabemos quién hizo esto y por lo que se ve y sentimos es alguien que supera el poder de los líderes de las facciones, el líder de los ángeles caídos Azazel, recomendó lo mismo ya que si es alguien maligno nos matará a todos, el líder de los ángeles también aceptó y todos se retiraron pero el clan Gremory tenía sus dudas, y una peli carmesí con buen cuerpo y pechos lujuriosos dijo, ¿y si esa persona que apareció es alguien bueno? Podríamos reclutarlo para que el clan Gremory sea el más fuerte de todos, una peli negra con ojos púrpura y un cuerpo rivalizando con el de la peli carmesí dijo, Rías es mejor que nosotros nos vayamos también, la peli carmesí ahora conocida como Rías dijo, ok ya que no vámonos, el clan Citri escuchó lo que dijo Rías y también se propusieron a encontrar a esa persona y reclutarlo. Goku vio que se fueron y elevó su ki hasta hacerlo parecer que es un humano normal, pero Goku sintió algo en su brazo derecho y preguntó, ¿quién eres y qué haces escondiendo tu poder? Decía un Goku serio. De repente unas alas blancas y azules aparecieron en la espalda de Goku y dijo, hola compañero, veo que eres alguien poderoso, mi nombre es Albion el dragón emperador blanco, soy uno de los dos dragones celestiales, vi tu historia y vi lo que esos malnacidos te hicieron, tranquilo algún día pagarán por lo que te hicieron. Goku sorprendido por las alas y escuchó lo que dijo pero se puso triste y un poco enojado al escuchar lo que sus ex amigos le hicieron, pero Goku respondió con una sonrisa y felicidad, ahora eres un dragón. Y dices que eres uno de los dos dragones celestiales, debes ser muy poderoso, dime qué poderes tienes. ¿Y quién es el otro dragón celestial? Decía un Goku curioso y con una sonrisa. El dragón respondió riendo un poco. Ajá sí, verás yo poseo el poder de reducir el poder del enemigo a la mitad y dárselo a mi anfitrión, se llama Divine Dividing, y el otro dragón celestial es el dragón emperador rojo, mi rival y nuestros poderes están igualados, pero contigo como mi anfitrión no será un problema derrotarle. Goku entendió pero preguntó curioso, ¿derrotarle? ¿Acaso es malo? Preguntó un Goku serio. Albion responde no es malo, pero estamos destinados a encontrarnos de nuevo y pelear a muerte con nuestros anfitriones. Goku sorprendido dice entonces tenemos que matarlo, dice un Goku con una sonrisa al estilo Black. En ese momento Albion sintió el verdadero terror XD. Si tenemos que derrotarlo y ser el verdadero dragón emperador blanco, dijo Albion serio. Oh, pero por el momento tengo que entrenar tu poder, ¿no? Dijo un Goku serio. Si deberíamos entrenar, dijo Albion, entonces vámonos. Goku se fue a las montañas a entrenar el poder de Albion y descubrió el balance Breaker, pero decidió que no lo usaría hasta que tenga que pelear en serio. Así pasaron 5 meses desde la llegada de Goku al mundo de High School de XD. Mientras tanto en la dimensión de Dragon Ball, un Whis estaba durmiendo ya que se cansó de buscar a Goku con Whisida y Shinkan. Mientras tanto los Zenosamas no sabían qué hacer por su amigo y estaban aburridos, así que mientras Dai, Shinkan y Whis lo buscaban decidió hacer un nuevo torneo que les fue informado a cada universo, pero Whis no sabía qué hacer ya que su luchador estrella no estaba, y Vegeta le dijo que Whis lo entrenara para que ganen el torneo. Whis aceptó y Whis se puso a entrenar a Vegeta. El torneo será como el torneo anterior, solamente que esta vez al universo ganador se le otorgarán 2 deseos de las super esferas del dragón. Luego de que Goku cayera en High School de XD, en la dimensión de Dragon Ball, se estaba por organizar un nuevo torneo del poder, en el cual Whis no sabía qué hacer, pero Vegeta le dijo que se calmara ya que entrenar con Whis para superar a Kakaroto y esperar a que vuelva. En la dimensión de DXD, un Goku cansado luego de entrenar el poder de Albion, fue al bosque a ver si conseguía algo de comer, pero no encontró nada y no le quedó otra opción que ir a la ciudad a buscar solo alimento ya que a Goku no le molestaba dormir en las montañas. Luego de que Goku llegara a la ciudad se encontraba en una especie de parque con una fuente de agua en el medio, en el cual se encontraban 2 personas, una mujer de unos 16 años y un castaño también de 16 o de 17 años. Goku bajó su ki a cero para que no lo detectaran ya que sintió que esa mujer no era humana, además sentía un ki maligno dentro de ella. Goku se escondió detrás. ¿Me puedes hacer un favor? Decía una peli negra con un buen cuerpo al castaño. Sí, claro que se te ofrece, decía un castaño, respondiendo a la mujer mientras le miraba sus pechos. La mujer se dio vuelta y miró al castaño diciéndole, ¿podrías morir por mí? Dijo la mujer mirando al castaño con una mirada sádica. ¿Y qué dijiste? Dijo un castaño con miedo y mirando a la chica a los ojos.
De repente en la mujer apareció una especie de luz, que la cambió de ropa y sacó sus alas negras como la noche. El castaño no se podía creer lo que estaba viendo, pero puso una mirada pervertida ya que había visto los pechos de aquella chica por un segundo. Vi los pechos de una mujer por primera vez en mi vida, pero la felicidad del castaño se le va en un instante al sentir un fuerte dolor en su pecho, y cuando bajó la mirada vio una especie de lanza de luz que le atravesó el pecho. La mujer reía sádicamente mientras se burlaba del castaño y le dijo: mi nombre no es Yuma, es Reinaré, un ángel caído, y por lo que se ve estás por morir. Dijo una Reinaré riendo sádicamente. Goku no se podía creer lo que estaba viendo, así que con un tremendo enojo salió disparado hacia la ángel caída y le impactó un fuerte golpe en la cara que la mandó a volar unos metros. Luego de golpearla, Goku vio al castaño y le quitó la lanza de luz del pecho, pero a la vez dijo: mierda, se ve muy mal, te llevaré a un hospital, pero has perdido mucha sangre. Decía un Goku serio, pero a la vez triste por aquella persona que no se merecía morir así. El castaño, con las últimas fuerzas que le quedaban, vio al pelipunta que lo salvó y le dijo: creo que hasta aquí llegué, muchas gracias, me llamo Ise. Dijo el pelo castaño hasta que no pudo aguantar más y murió viendo a su salvador. Mierda, si hubiera actuado antes cuando vi las intenciones de aquella mujer, decía Goku enojado y con la mirada ensombrecida. Pero en ese entonces aparece Reinaré en el cielo diciéndole a Goku: ¿quién eres, maldito bastardo? ¿Cómo te atreves a golpear a un ángel caído? Te mataré ahora mismo. Ah, veo que ese pervertido estúpido ya se murió, decía Reinaré mientras reía sádicamente. Goku al escuchar esto dejó a Ise en el suelo y apareció detrás de Reinaré, que quedó impactada al ver su velocidad. ¿Qué cosa eres tú? Bueno, da igual, te mataré, decía Reinaré sacando más lanzas de luz y lanzándoselas a nuestro Saiyan, pero fueron detenidas con un solo dedo de Goku, que luego de detener las lanzas agarró de la cabeza a Reinaré, que se retorcía por el dolor mientras pedía piedad. Pero Goku dijo: ¿piedad? ¿Acaso tú le diste piedad a Ise? Decía un poco enojado y serio a la vez. Reinaré golpeaba a Goku como podía, pero no le hacía nada. En ese momento un círculo mágico de color rojo apareció a un costado y de ahí salieron cuatro personas, que cuando vieron a Ise y muerto en el piso, una pelicarnes y mandó a una pequeña loli con pelo blanco a buscarlo. Pero en ese momento Reinaré gritó como si no hubiera un mañana, ya que Goku apretaba cada vez más su cabeza. Esto lo vieron las cuatro personas que estaban ahí, y una pelicarnes y conocida como Rías Gremor dijo: ¿quién eres y qué haces torturando a un ángel caído? Goku escuchó esto pero los ignoró y seguía apretando la cabeza de Reinaré hasta que se ató y dijo: Akari. Reinaré empezó a retorcerse por ese dolor que nunca había sentido mientras veía cómo desaparecía. Todos los presentes quedaron impresionados, hasta un ángel caído que estaba escondido en la cima de unos árboles, que decidió retirarse ya que sabía que no podría contra ese monstruo. Una peli negra conocida como Akeno miraba sorprendida en cómo acabó con Reinaré con solo decir unas palabras. Mientras tanto también veía el bien formado cuerpo del Saiyan. Akeno estaba pensando en cosas nada santas XD. Rías le preguntó que qué era ese poder y quién era el hombre con cabello alborotado, pero Goku vio como una loli tenía a Ise muerto, así que preguntó: ¿quiénes son ustedes y qué harán con Ise? Sé que no son humanos, así que respondan, decía un poco serio. La peli carmesí dijo enojada por lo que había ignorado su pregunta: oye bastardo, responde mi pregunta, no tenemos nada que decirte a ti, decía una Rías enojada mientras sacaba sus alas de demonio, y los otros tres también. Rías creyendo que Goku se asustaría, pero fue todo lo contrario, y Goku dijo queriendo asustarlos: bastardo, te dijiste estúpida mortal. ¿Le has faltado el respeto a un dios que puede destruirte a ti y a todo este planeta con solo chasquear los dedos? Decía un Goku serio pero riendo en su subconsciente. Las cuatro personas estaban aterradas al escuchar la palabra dios y que los podía destruir con solo chasquear los dedos, pero Rías dijo: ¿dios? Jajajajajajajaja, no me hagas reír, ¿tú un dios? No me llegas ni a los talones, humano de mierda. Goku estaba tranquilo y les recordó algo. ¿Acaso no viste cómo destruía a la pobre ángel caída que imploraba por piedad? Decía un Goku serio mirando a los ojos a Rías. Rías con un poco de miedo respondió: te creeré que eres un dios si nos derrotas a los cuatro juntos en una batalla.
Goku emocionado porque iba a pelear y creyendo que podían darle pelea, pero cuando Rías indicó el inicio del combate, Goku desapareció de la vista de todos y apareció detrás, golpeando a cada uno en la espalda, haciendo que se choquen con unos árboles. En ese momento Akeno se eleva al cielo y hace que unos rayos amarillos impacten Goku y Rías dijo: "Creo que lo de Dios era una simple farsa, jajajajaja, Akeno, Kiba, Koneko, vámonos". A Koneko trae al castaño, pero en ese momento Koneko sale volando impactando con unos árboles, quedando herida sin posibilidad de levantarse. Rías dijo: "Koneko, ¿qué le hiciste a un ciervo, farsa de Dios?". Goku, saliendo del humo que había después del ataque de Akeno y diciendo: "Farsa de Dios", dijo Goku, que apareció de repente detrás de Rías y la golpeó en la nuca dejándola inconsciente. Akeno y Kiba quisieron ayudar a su presidenta, pero ya no veían a Goku. De repente sintieron un dolor en la nuca dejándolos inconsciente. Los cuatro del clan Gremory despertaron y vieron que ya era demasiado tarde, pero vieron también que Issei estaba junto a ellos, ya que Goku había visto los recuerdos de Rías y tenía pensado revivirlo, ya que él poseía un tremendo poder en su mano derecha. Rías vio que Goku no estaba y decidió retirarse junto a su clan Issei. Rías llevó a Issei a su casa para revivirlo como un demonio y curarlo, pero de lo que no se percataron, que Goku estaba en el cielo mirándolos con su balance Breaker activado a ver si se llevaban a Issei. Ellos lo dejaban ahí tirado, pero vio que se lo llevaron y se fue con un destello de luz. A la mañana siguiente Goku recordó el Hikate no Goku, al cual no podía transformarse a voluntad propia, así que se puso en posición de loto y empezó a meditar. Luego de 2 horas meditando, Goku abrió los ojos y eran grises y un aura medio azul y morado se tornó en su cuerpo, y Goku diciendo: "Bien, lo conseguí, ahora tengo que mantenerlo y entrenar para que no me cause ese daño de la otra vez". Pero Goku se descuidó y perdió el Hikate no Goku y cayendo con dolor, pero este dolor no era comparado al de la otra vez. Goku cayó inconsciente, hace pasando unos 30 minutos, hasta que se levantó y sintió presencias malignas, pero le eran conocidas, ya que sentía que eran las personas de ayer y también estaba Issei. Bueno, aquí pasa como la historia original, como Issei es llevado al club de lo oculto a Rías, explicándole que era un demonio y que ahora era de su clan XD. Goku se encontraba entrenando en las montañas hasta que sintió el ki de gente que él conocía o conoció ayer, y si efectivamente era el ki de los cuatro del clan Gremory, de Issei y de unas personas más que Goku no conocía. Estos ki se encontraban un poco lejos de donde él estaba, pero sentía más presencias que eran humanas por esa zona. Goku, curioso, paró de entrenar y se fue a bañar a un lago que había por ahí XD. Luego de bañarse se vistió con su clásico doji de pelea, que estaba un poco roto ya que no tenía a otros, y no se quería cambiar ya que era su favorito. En ese momento Goku se teletransportó en un callejón donde justamente estaban 3 personas, 2 de ellos hombres y la otra una mujer, que suplicaba por ayuda y porque no le hagan nada. Goku los vio y se teletransportó enfrente de ellos, dejándolos con un poco de miedo y también sorprendidos. ¿Qué creen que hacen, malditos bastardos? No se los perdonaré que intenten hacerle daño a una dama, así que váyanse ahora mismo o sufran las consecuencias. Los 2 hombres se reían como si no hubiese un mañana mientras decían: "Que tú nos detendrás, dices. Jajajajaja, eres solo uno y nosotros 2 además estamos armados. ¿Qué crees que puedes hacer contra nosotros?". Uno de los hombres quiso acuchillar a Goku en el pecho, pero la navaja se rompió al tocar el pecho de Goku. Los 2 hombres no se lo podían creer, y uno de ellos se meó en los pantalones XD. El otro preguntó: "¿Qué clase de cosa eres tú, bastardo?". Goku, ya harto, los noqueó a los 2 y los dejó a su suerte en ese callejón. Goku tomó de la mano de la señorita y la ayudó a levantarse. La señorita de unos 17 años le agradeció y le dijo: "Muchas gracias, buen hombre", decía la mujer que abrazó a Goku mientras ponía su cara en su pecho. Goku, al no saber qué hacer, correspondió al abrazo y vio que la mujer estaba llorando, así que con una sonrisa le preguntó: "¿Qué le pasa, señorita? ¿Por qué llora?". "No tiene que agradecerme por eso, solo hice lo que debía hacer un hombre en esta situación". La señorita sonrojada dejó de llorar y miró a la cara a nuestro Saiyan, mientras pensaba: "Joder, qué guapo, ojalá vaya a mi escuela". Pero al ver que Goku no tenía el uniforme de su academia se entristeció un poco. Goku con su sonrisa mata perras le dijo: "Mi nombre es Son Goku, ¿cómo te llamas?".
La mujer al ver su sonrisa se puso más roja que el pelo de Rías XD y le dijo a Goku: Eto, mi nombre es Akame, Akame Tsuchiyou, decía Akame con un sonrojo notable. Goku sonrió al escuchar el nombre de aquella chica y solo le dijo: Un gusto en conocerte, Akame-chan. Bueno, me tengo que ir ya que tengo que hacer unas cosas. Akame, al escuchar el chan que le había añadido Goku a su nombre, se empezó a sonrojar de nuevo, pero se entristeció un poco ya que Goku se iría, pero le preguntó: Goku, ¿tú vas a la Academia Kubo? Goku, sorprendido por la pregunta, pero respondió: No, no voy a esa academia. Resulta que acabo de llegar a la ciudad, decía un Goku un poco serio. Entonces, ¿eres del extranjero?, preguntó Akame. Goku no sabía qué era eso, pero respondió con una pequeña mentira, no sabiendo qué significaba extranjero. En sí, si vengo del extranjero, decía Goku, rascándose la cabeza y con una sonrisa de que ojalá no me descubra. Akame, al escuchar eso, le preguntó a Goku que si quería ir a su academia, y nuestro Saiyan tenía muchas dudas, así que le preguntó que si podía llevarlo hacia allá a ver si quería entrar o no, pero Goku recordó algo y era que él no estaba ya viejo para ir a la academia. Esto fue escuchado por Akame mientras iban caminando y le dijo: ¿Pero qué dices, Goku? Si para mí tienes unos 17 o 18 años. Así que Goku se asustó un poco y se vio en un charco de agua que había por ahí y no tenía palabras para describir lo que había visto. Soy más joven, dijo Goku en sus pensamientos, el cual fue escuchado por Albion y le respondió: Sí, compañero, parece que eres más joven, pero eso creo que se debe a que has viajado entre dimensiones y eso afectó a tu cuerpo. Goku entendió y siguió caminando hasta llegar a la esquina de la academia, donde eran mirados por todos, chicos y chicas, que de parte de los chicos decían: Ojalá que no vaya a nuestra academia, porque si no nunca vamos a conseguir novia, decían los chicos tristes al estilo anime, pero de parte de las chicas decían: Kia, qué lindo, pero ¿qué hace con Akame?, preguntaban las chicas celosas. Goku y Akame llegaron a la academia y seguían siendo el centro de atención de parte de las chicas y chicos, pero un pelirubio que estaba siendo rodeado también por chicas reconoció al pelipunta y en ese momento fue al club de lo oculto a avisarles a todos, los cuales estaban teniendo una reunión con el clan Citri y con Azazel, el líder de los ángeles caídos. El pelirubio tocó la puerta para permitir que lo dejaran entrar hasta que escuchó un adelante de parte de Rías, que estaba sentada en su escritorio con sus lentes y con unos papeles en sus ojos, mientras el clan Citri estaban sentados en los sillones. También estaban Azazel, el líder de los ángeles caídos, Akeno, con Eco y Issei, que ya conocía a Azazel por lo que pasó en la historia original XD. Rías le preguntó a Kiba con una sonrisa: ¿Qué pasa, Kiba? Estamos en medio de una reunión, decía la peli carmesí mientras todos miraban a Kiba. Kiba respondió: Presidenta, el sujeto de ayer está aquí y está con Akame, se dirigen hacia la oficina del director, decía Kiba serio. Todos los del clan Gremory menos Issei sabían quién era y Rías preguntó seria y un poco asustada: Quiero que lo traigas aquí de inmediato, dijo Rías seria. Hai, dijo Kiba y se retiró, dejando con dudas a los del Citri a Azazel, lo cual Azazel tomó la palabra y dijo: ¿Qué sujeto de ayer?, preguntó Azazel curioso. Son a la presidenta del consejo estudiantil y la presidenta del clan Citri, dijo. Si Rías, ¿qué sujeto de ayer?, decía Son, haciendo que todos miren a Rías, lo cual Akeno tomó la palabra y dijo: Es un muchacho de 17 o 18 años de edad que nos noqueó y no tuvimos oportunidad contra él ayer. Además, decía que era un dios y que le habíamos faltado el respeto, así que Rías le propuso un vuelo y perdimos en menos de un minuto. Todos los del clan Citri, Azazel y Issei estaban sorprendidos porque un solo hombre noqueó al clan Gremory en menos de un minuto. Azazel tomó la palabra y dijo: ¿Ese sujeto es un dios?, preguntaba Azazel a Rías serio. No lo sé, decía Rías, pero vimos cómo destruyó a tu ángel caída, reinaré con solo decir unas palabras. Todos estaban sorprendidos y asustados porque un hombre así existe. Zona del clan Citri dijo: Rías, si no te molesta, nos quedaremos para poder ver a aquel sujeto. Como es, decía Issei asustado, que abrazó a Koneko, mientras estaba asustado, la cual se dejó abrazar. Da miedo, seguía preguntando Issei. Rías le dijo que no, a simple vista no parece alguien malo, además siento que su energía no es maligna y es una energía parecida al del dios de los ángeles, pero está superándolo por mucho. ¿Será el hombre que hizo el cráter de la otra vez?, preguntaba Azazel curioso y a la vez serio.
Zona recordó el cráter y dijo, puede ser ya que alguien con ese poder que dijo Rías podría destruir el mundo si se lo propusiera, decía la presidenta del clan Citri. Mientras tanto, Goku y Akame habían llegado a la oficina del director, el cual se sorprendió al ver a Goku y le preguntó a Akame que si ella no debería estar en la reunión del club de lo oculto. Goku se preguntaba qué era ese club, pero decidió ignorarlo, así Akame tomó la palabra. Resulta que yo recién llego, señor director, y me encontré con este hombre, su nombre es Son Goku, y quería unirse a la academia. El director vio a Goku y le preguntó, ¿en serio quieres unirte?, preguntó el director mirando a Goku, el cual respondió asintiendo con la cabeza. El director entendió y le dio un papel a Goku, el cual se lo tendría que dar al profesor de su salón, y también le dio el uniforme de Goku, que justamente era de su talla XD. El uniforme hacía marcar el cuerpo bien formado del Saiyan, hasta que un pelirrubio entró y dijo, Akame, la presidenta solicita a tu amigo en el club. Akame entendió y dijo que estaba bien, vamos, Goku dijo con una sonrisa, el cual los tres salieron y Goku reconoció al pelirrubio, pero se mantuvo serio y callado hasta que llegaron a la puerta del club y se sintió un pase de Rías. Todos menos Azazel se sorprendieron al ver a Akame con aquel hombre, ya que Akame formaba parte del clan Gremory. Nota. Haré que Akame forme parte del clan así hacerlo más interesante XD. Rías tomó la palabra y dijo, ¿qué haces aquí, supuesto dios? Goku se mantuvo con calma y le respondió con una mirada fría hacia Rías. Eso no te incumbe, ahora di por qué me mandaste a llamar. Todos sorprendidos al escuchar la respuesta del Pelipunta, pero el castaño pervertido reconoció al Pelipunas y dijo, ¿acaso eres tú el que me salvó? Todos quedaron sorprendidos, hasta Rías y el clan Gremory, que no sabían lo que había pasado antes de que ellos llegaran a buscar a Issei. El Pelipunta reconoció a Issei y le dijo, ah, hola Issei, mi nombre es Son Goku, perdóname por no haberme presentado antes. La sonrisa de Goku hizo sonrojar a todas las mujeres presentes. Un gusto, Goku, dijo Issei con una sonrisa. Azazel tomó la palabra y dijo, así que tú eres el supuesto dios. Goku miró a Azazel y le dijo que se acercara a él para decirle algo. Los demás sorprendidos y curiosos por lo que le iba a decir Goku a Azazel. Azazel que hizo caso y Goku le dijo en el oído, en realidad era una broma para asustar a la Pelicarmesí, ya que es un poco presumida, dijo Goku en el oído de Azazel. Así Azazel entendiendo y dijo, ah, era eso. Bueno, Goku, me caes bien, te tengo una propuesta, dijo el ángel caído mientras todos atendían a lo que iba a decir Azazel. Goku un poco curioso dijo, ¿qué propuesta? Quiero que te unas a los ángeles caídos, dijo Azazel dejando en shock a todos menos a Goku, que solo estaba sorprendido por la propuesta de Azazel y respondió. Pero fue interrumpido por Rías que dijo, no puedes hacer La Pelicarmesí fue detenida por Azazel así esperando la respuesta de Goku. ¿Y qué gano yo con eso?, decía Goku serio pero con una sonrisa. Bueno, ganarás respeto, serás mi mano derecha, ya que yo soy el líder de los ángeles caídos, podrás entrenar mejor ya que tenemos zonas con una gravedad alta. Goku sorprendido y feliz ya que podría entrenar mejor dijo, sí, quiero poder entrenar mejor en aquellas zonas, decía un Goku, sorprendiendo a todos pero dejando triste a Akame que quería que se uniera a ellos. Azazel dijo que está bien, así sacó una pieza de rey y se la colocó diciendo unas frases en el pecho de Goku. Luego de colocárselo todos estaban atentos para ver cuántas alas sacaba Goku y este sacó 16 alas, lo cual dejó en shock a todos incluido a Azazel ya que lo había superado. Wow, tienes mucho poder, dijo Azazel dejando a Rías y a Zona celosas ya que si lo hacían demonio podrían ganar una guerra fácilmente. Goku miró sus alas y dijo, wow, así que ahora soy un ángel caído, dijo Goku, haciendo que Azazel asienta con la cabeza con una sonrisa. Rías le preguntó a Goku haciendo que todos miren a Rías. Goku puede ser nuestro aliado en caso de que necesitemos tu ayuda, dijo Rías dejando sorprendida a Zona y al clan Gremory que estaban de acuerdo con Rías. Goku tenía sus dudas y Azazel le dijo, no te preocupes, puedes ser su aliado si quieres. Goku asintió con la cabeza y le dijo a Rías que estaba bien ya que vio que ese egoísmo de Rías estaba desapareciendo. Todos se alegraron incluida Akame que estaba abrazando a Goku pero...
Un guantelete rojo apareció en el brazo de Issei, dejando a todos sorprendidos, incluido a Azazel, haciendo que diga: vaya, veo que ese chico lleva al dragón emperador rojo, como Sacred Heart, dijo Azazel, no sabiendo lo que estaba por pasar. Goku se percató de esto y le preguntó a Albion en su mente si ese era al que tenían que derrotar. Así Albion dijo serio: sí, compañero, tenemos que aprovechar para demostrarles que somos el dragón emperador blanco y que no nos subestimen, Goku dijo. Así que tú eres el dragón emperador rojo, dijo Goku con una sonrisa estilo Black, lo cual todos empezaron a mirar a Goku, y el guantelete del brazo de Issei respondió: sí, ¿algún problema?, dijo Draigi, no sabiendo que Goku era el dragón emperador blanco. Goku dijo: para nada. Así Goku dijo: Balance Breaker. Lo cual apareció la armadura del dragón emperador blanco diciendo: Vanishing Dragon Balance Breaker. Todos quedaron en shock y a la vez con miedo, ya que los dos dragones celestiales se habían encontrado de nuevo a Sirias diciendo, tartamudeando: va, va. Balance Breaker. Los más sorprendidos eran Draig y Azazel, pero Azazel estaba con una sonrisa ya que el dragón emperador blanco estaba de su lado, Draig serio dijo. Así que ahí estabas, Albion, dijo Draig. Si no tienes oportunidad contra mi anfitrión, no creo que quieras hacerlo enojar, dijo Albion un poco burlón. Eso lo veremos, sé que en estos momentos no tengo oportunidad contra ti, pero eso cambiará dentro de poco. Albion dijo: Goku, demuéstrales el verdadero poder del dragón emperador blanco. Todos estaban mirando sorprendidos y creyendo que se desatara una masacre. Dos líderes de las facciones restantes, el de los demonios y el de los ángeles, se percataron del gran poder y fueron hacia allá llegando en un minuto. Todos se sorprendieron al ver a Michael y a Sirius, es el líder de los ángeles y el líder de los demonios, los cuales vieron a Azazel también y le preguntaron qué era ese gran poder, y Azazel les dijo que miraran hacia adelante, los cuales los dos líderes quedaron impactados al ver al dragón emperador blanco y rojo a punto de desatar una masacre. Pero Albion dijo: Draig, no creas que desaprovecharemos esta oportunidad. Todos atentos a lo que iba a pasar, Albion dijo: esta es la verdadera forma del dragón emperador blanco. Así todos, incluido Draig, miraron a Goku, el cual dijo: Balance Breaker, Evolution. Esas palabras hicieron que Draig sintiera el verdadero terror XD. Todos estaban choqueados por lo que estaban viendo. Así de un destello de luz apareció Goku con la armadura del dragón emperador blanco, pero esta vez con un tono negro que hacía resaltar más en la noche. Draig dijo en shock: sé cómo es posible. ¿Cómo pudiste evolucionar el Balance Breaker en tan poco tiempo?, dijo Draig mientras todos miraban a Goku asustados. Gracias al poder de mi anfitrión, pudimos conseguirlo en solo 6 semanas de entrenamiento. Draig no se lo podía creer, ya que definitivamente no podría contra Albion. Así Azazel diciendo: bueno, Goku, creo que ya te luciste, ahora vámonos. Goku al escuchar esto desactivó su Balance Breaker y fue al lado de Azazel. Los dos líderes, sorprendidos por lo que dijo Azazel, dijeron: como que se va contigo, dijeron los dos líderes un poco asustados y serios. Azazel le dijo a Goku que saque sus alas, el cual hizo caso y todos vieron las 16 alas de Goku. Los dos líderes no se lo podían creer hasta que Azazel les dijo: lo acabo de reclutar hace unos 15 minutos aquí mismo y lo hice mi mano derecha. Azazel le dijo a Goku que era momento de irse, el cual hizo caso y se retiró junto a Azazel. Mientras en el club de lo oculto seguían en shock porque Goku era el dragón emperador blanco, y así pasó ese día con normalidad. Después, Goku se encontraba en Grigori. Nota: no me acuerdo si se llama Grigori o Grimori la ciudad de los ángeles caídos, pero digamos que se llama Grigori XD, fin de la nota. Y estaba sentado en el palacio de Azazel y el de los demás líderes, pero ve que los demás líderes llegan y preguntan a Azazel: ¿quién es ese? ¿Por qué está aquí? Sabes que nadie aparte de nosotros tiene permitido entrar aquí. Azazel entre brazos miró a Goku y le asintió con la cabeza, lo cual Goku entendió y sacó sus 16 alas, dejando en shock y a uno de los líderes desmayado. ¿Pero qué? ¿Cómo es eso posible? Tienen más alas que nosotros y más que Azazel, el cual dijo: él ahora es mi mano derecha aparte de ser el dragón emperador blanco, decía Azazel con una sonrisa mirando a los ángeles caídos. Goku, despreocupado de todo, le preguntó a Azazel si tenía algo para comer, ya que se estaba muriendo de hambre, el cual se rió un poco y haciendo que los demás líderes saquen una gota de sudor estilo anime XD por ver lo despreocupado que estaba Goku en la situación, lo cual Barakiel, un líder, se acerca a Goku y le dice: un gusto en conocerlo, me llamo Barakiel, un líder de los ángeles caídos, ¿me podría honrar diciéndome su nombre?
Goku, extrañado porque le habla con tanto respeto, le dijo con una sonrisa. Ah, hola, mi nombre es Son Goku, dijo Goku con su clásica sonrisa mataperras XD. Ay, no hace falta que me hables con tanto respeto, después de todo somos amigos, ¿verdad? Dijo Goku con una sonrisa a Barakiel estirando la mano para estrecharla. Barakiel estaba sorprendido porque no era alguien arrogante aquel hombre y le pidió que no le hablara con tanto respeto, así que Barakiel levantó la mirada y vio la mano de Goku, lo cual Barakiel estrechó como símbolo de amistad. Eres un buen hombre, Son Goku, dijo Barakiel hacia los otros ángeles menos Kokabiel, se acercaron a Goku. Mucho gusto, soy Shemaza y también un líder de los ángeles caídos. Son Goku, ¿puedo hacerte una pregunta? Goku sorprendido respondió, por favor llámame solo Goku, y si pregunta, dijo Goku con una sonrisa, ¿cómo es que usted posee más alas que Azazel y nosotros? Lo cual Azazel tomó la palabra y dijo, él es superior a todos nosotros juntos, incluso puede derrotar a los tres líderes de las facciones si él quisiera. Los presentes no se podían creer lo que estaba pasando, así que Kokabiel tomó la palabra, así que superior a todos nosotros, Te reto a una pelea, si me ganas aceptaré de que eres alguien poderoso, pero si yo gano te mato, dijo Kokabiel con una sonrisa diabólica. Azazel estaba por detener esto pero Goku dijo emocionado. Bien, vamos a pelear, dijo Goku con su mirada seria pero con una sonrisa, el cual Azazel respondió. Ah, no tienes remedio, Goku. Todos salieron afuera tomando la atención de todos los ángeles caídos de la zona que decían. ¿Eh? Los líderes salieron afuera, mientras otro ángel decía, sí, pero ¿quién es ese pelipunta que está por pelear con Kokabiel-sama? La zona era de puras risas ya que medio Grigori fue a ver lo que pasaba y vieron al pelipunta que estaba por pelear contra Kokabiel, todos decían, ja, ese estúpido está por pelear con Kokabiel-sama, de seguro lo hizo enojar, dijo otro ángel caído, bien comiencen, dijo Azazel haciendo que todos dirijan su mirada hacia los dos peleadores. Kokabiel-sama la tiene ganada, ese tonto está muerto, se sentían las voces y algunas risas en la zona. Bien, te demostraré que no eres digno para ser un líder de los ángeles caídos, dijo Kokabiel, dejando impactados a todos los presentes menos a los líderes y a Goku, que solo estaba calmado con la mirada hacia Kokabiel. Kokabiel se elevó al cielo y hizo una gran lanza de luz diciendo, es tu fin, ja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 , así Kokabiel lanzando el ataque que le dio de lleno a Goku ya que no se movió. Está muerto, dijo Penemue dirigiéndose hacia la entrada del palacio, así todos los ángeles caídos presentes menos Azazel creían que Kokabiel lo destrozó. Viste, no eras más que palabrería, estúpido, jajajajajajajaja, haciendo que los demás se rían menos los líderes. Cuando el humo se disipó, Goku estaba ileso sin ningún rasguño y Kokabiel y los demás quedaron con la jeta en el suelo XD, pero ¿cómo es posible eso si ni siquiera vi que trataste de defenderte?, dijo Kokabiel con un poco de miedo. Los demás ángeles caídos, incluidos los líderes menos Azazel, sintieron el verdadero terror XD. Penemue estaba sin palabras al ver a Goku ileso, así que decidió volver junto a Azazel y a los demás viendo la pelea. Bien, es mi turno, dijo Goku emocionado. Kokabiel está muerto, dijo Azazel con una sonrisa XD, lo cual fue escuchado por todos y estaban choqueados por lo que dijo Azazel, el cual solo se limitó a ver. Goku desapareció de la vista de todos y apareció detrás de Kokabiel conectándole un fuerte golpe en la nuca que le dolió hasta su madre XD, mandándolo hacia el suelo haciendo un pequeño cráter. ¿Eh? ¿Eh? ¿Acaso eso era todo? Dijo Goku un poco triste al estilo anime. Este tipo es increíble, dijo Barakiel, haciendo que todos asientan con la cabeza. Los ángeles caídos no se lo podían creer, que un humano le estuviera dando la paliza de su vida a Kokabiel, y con solo un golpe, un ángel caído enojado quiso lanzarle una lanza de luz, pero fue detenido por Azazel haciendo que se congele y mandándolo hacia lo más profundo del inframundo. Goku, dijo Azazel haciendo que Goku mire a Azazel. ¿Qué pasa, Azazel?, dijo Goku curioso. Muéstrales tus alas para que estos tontos vean a quien le faltaron el respeto. Goku no entendía pero igual sacó sus alas, haciendo que todos los ángeles caídos presentes se cayeran desmayados al ver las 16 alas del Saiyan. Pero tiene 16 alas, ¿cómo es posible?, haciendo que todos los ángeles caídos menos los líderes se arrodillen ante Goku, el cual dijo sorprendido. No hace falta que se arrodillen, dijo Goku con su sonrisa mataperras que hizo que todas las mujeres presentes salieran volando por lo sonrojadas que estaban. Kokabiel quiso sorprender a Goku queriéndole atravesar una lanza de luz por detrás del Saiyan, pero
Goku se transformó en Super Saiyan 1, haciendo que todos queden impactados, incluidos los líderes de los ángeles caídos. ¿Qué es eso?, preguntó un Azazel emocionado y con cara de maniático, haciendo que los demás tengan una gota de sudor estilo anime, ya que sabían lo que Azazel quería hacer. Goku dijo, ¿no crees que es de cobardes atacar por atrás?, dijo Goku, sujetando la lanza de luz de Kokabiel. ¿Qué? No es posible, gritó Kokabiel enojado, tratando de clavar la lanza de luz en Goku, pero Goku ya se había hartado, así que dijo, bueno, fue una buena pelea, Kokabiel, dijo Goku sorprendiendo a todos. ¿Eh? Pero si todavía no has ganado, dijo Pené muy curioso. Veo que no te has dado cuenta, dijo Azazel, haciendo que todos miren. ¿Eh? Como que no nos dimos cuenta, dijo Pené muy sorprendido, al igual que todos, incluidos los demás ángeles caídos, que miraron hacia Kokabiel y Goku. En el momento de que tome tu lanza de luz ya habías perdido, dijo Goku con una sonrisa pero a la vez serio. Así destruyendo la lanza de Kokabiel en un instante y Kokabiel cayó al piso, Goku se destransformó hasta que le empezaron a llover preguntas de parte de Azazel. Goku dijo que estaba bien y le empezó a contar toda su historia, así todos los líderes escuchando. Goku les contó que era un Saiyajin y que su raza era una guerrera, y así les contó todo pero menos de la traición de sus amigos, que hizo poner un poco triste a Goku. Así todos los líderes quedando impactados al escuchar la historia de Goku, de que era un Saiyajin y que su raza destruía o conquistaba planetas. Azazel le preguntó de que si había alguna manera de que él se transformara como Goku, pero sus ánimos cayeron al escuchar la respuesta de Goku. Lo siento, Azazel, pero los Saiyajines solo pueden transformarse, dijo Goku rascándose la cabeza y sonriendo. Todos se retiraron al palacio, pero Azazel le dijo a Goku, Goku, tenemos que ir a una reunión entre las tres facciones. Nota. Aquí Hare, como si hubiera pasado el tiempo y pasándolo de la historia original hasta el punto que los líderes de las tres facciones tienen su reunión en el infierno y aparecen ángeles caídos y quieren hacer una guerra. Bueno, sigamos XD. ¿Eh? Porque tengo que ir yo también, preguntó Goku un poco triste, ya que tenía pensado ir a entrenar XD. Porque serás mi guardaespaldas y quiero que me hagas quedar bien, por favor, así que no te pongas a jugar y no hables con nadie más, ya que también irán otras personas además de los líderes, dijo Azazel. Ok, Azazel, ¿cuándo nos vamos? En 20 minutos, dijo Azazel. Ah, te daré un regalo, Goku sorprendido porque le darían un regalo, así que preguntó. ¿Un regalo? Si un regalo, Azazel hizo que una luz se formara en el doji de Goku, así arregándolo, y Goku estaba muy contento y le agradeció a Azazel, así pasando los 20 minutos y todos estaban presentes en la reunión menos Azazel, que todavía no había llegado, cuando una peli negra con coletas dijo, ahí es Azazel siempre haciéndonos esperar, es una vergüenza como líder de los ángeles caídos, pero un portal mágico se abrió y vieron a Azazel acompañado de Goku, pero este tenía su armadura del balance, Breaker Evolution activada, así todos quedando sorprendidos. Flashback. Goku y Azazel estaban llegando a la reunión cuando Azazel le pidió a Goku que usara su balance Breaker para que no lo insultaran por llegar tarde. Goku hizo caso y usó su balance Breaker. Fin del flashback. En la reunión estaban presentes el líder de los ángeles y su guardaespaldas, el líder de los demonios con el clan Gremor y Citri de guardaespaldas, también estaba Leviatán, otra líder de los demonios, y no me acuerdo si habían más, así que lo dejemos ahí XD. Todos los presentes vieron a Azazel con el dragón emperador blanco, pero todos menos Leviatán sabía que estaba del lado de los ángeles caídos, así que Sirtzes tomó la palabra y dijo, llegas tarde Azazel, lo sé, pasa que tuvimos algunos percances, bueno, solo vine a firmar el tratado de paz, así que rápido. Goku sorprendido porque no sabía que era para eso la reunión, pero se mantuvo callado y desactivó su balance Breaker. Vaya blanco, parece que me ignoras, dijo un guantelete que apareció en la mano de Issei. Y oye Dry, estamos en una reunión importante ahora, no, dijo Issei mirando a su guantelete. Todos miraron el guantelete y el líder de los demonios dijo, bueno, aparte de un tratado de paz, quería preguntarles de qué haremos con los dragones celestiales. Bueno, aprovechando que están los dos aquí, podríamos matarlos, dijo Serafal tranquila y confiada. Rías quiso defender a su peón Issei, pero el pelipunta con una sonrisa estilo Black dijo queriendo asustar a todos. ¿Crees que al menos tienes oportunidad contra mi Leviatán? Dijo un Goku todavía con su sonrisa, dejando impactados a todos y haciendo enojar a Serafal. ¿Qué tan confiado estás? Dijo Serafal molesta pero a la vez confiada. Ya basta, dijo Sirtzes haciendo callar a Serafal. Entonces, ¿qué haremos? Dijo el arcángel Miguel, líder de los ángeles. El dragón emperador blanco está en mi facción y se comporta bien ahí, así que él permanecerá en Grigori con los ángeles caídos, dijo Azazel mirando a Sirtzes.
Todos quedaron callados por un minuto. Azirías dijo: yo creo que los demonios deberíamos poseer al otro dragón celestial, ya que tenemos al dragón emperador rojo de nuestra parte. ¿Y qué te hace creer que me uniré a los demonios?, dijo Goku serio apoyado en una pared. Todos miraron a Goku hasta que Sirtzes dijo: bueno, no es una mala idea. Goku dijo: no me molesta que pidan mi ayuda, con gusto los ayudaré, pero yo ya pertenezco a los ángeles caídos, dijo Goku sacándole una sonrisa a Azazel. Todos seguían mirando a Goku hasta que Serafal tomó la palabra. ¿O sea que ayudarás a cualquier facción que pida tu ayuda?, dijo Serafal haciendo que todos la miren a ella y a Goku. Sí, dijo Goku despreocupado mirando la ventana. Pero, si ocurre una guerra, ¿quién ayudarás? Todos quedaron impactados por la pregunta de Serafal alias Leviatán. Goku miró serio a Serafal y dijo: a nadie, dijo Goku dejando impactado incluso a Azazel. ¿E a nadie?, dijo el arcángel Miguel haciendo que todos miren a Goku, el cual respondió: si se produce una guerra es culpa de ustedes y yo no tuve nada que ver, dijo Goku, haciendo que Sirtzes mire a Azazel y le diga: ¿estás de acuerdo con eso?, le dijo Sirtzes a Azazel haciendo que todos lo miren. Sí, ¿por qué no? Es su decisión, dijo Azazel calmado. Todos estaban sorprendidos por lo dicho por Azazel hasta que Rías dijo: ¿crees poder ganar la guerra sin el dragón emperador blanco?, dijo Rías confiada. Digamos que tengo un truco debajo de la manga XD, bueno, vamos a firmar el tratado de paz, dijo Azazel con pereza. Todos estaban por firmar el tratado de paz, pero todos quedaron congelados menos las presidentas del clan Gremor y Citri, los tres líderes y sus guardaespaldas incluido Goku, Serafal y Issei. Todos salieron afuera y vieron cómo ángeles caídos y demonios aparecieron. Así que demonios y ángeles que se rebelaron, dijo Serafal. De ahí todo pasó como la historia original hasta la aparición de Opis, la cual tenía pensado llevarse a Goku. Goku ya había derrotado a todos los ángeles caídos y demonios con ayuda de Issei. En un descuido de Goku, Opis le pega un fuerte golpe a Goku en la nuca dejándolo inconsciente. Nota: ni yo sé cómo pudo Opis dejar inconsciente a Goku, pero solo Bill sabe cómo XD. Opis se estaba por llevar a Goku hasta que fue detenida por Azazel, que le dijo: Opis dragona del infinito, ¿qué tienes pensado hacer? Opis miró a Azazel con su típica mirada sin sentimientos y le dijo: quiero que me ayude a recuperar mi hogar, dijo Opis, llevándose a Goku y Azi desapareciendo algunos ángeles y demonios del lado de Opis. Todos se reunieron pero no sabían lo que Opis habló con Azazel. Flashback. Opis y Azazel estaban cara a cara hasta que Azazel tomó la palabra y le dijo: bien, llévate a Goku, pero quiero que hagamos un trato, dijo a Opis. Opis con su mirada todavía le respondió a Azazel. ¿Qué quieres?, le dijo a Azazel. Quiero que si se produce una guerra estés de mi lado y la acabes lo más rápido posible. Luego de eso puedes seguir con Goku si quieres y retirarte. Bien, acepto, dijo Opis así desapareciendo. Fin del flashback. Todos estaban reunidos y vieron que Goku no estaba, así que le preguntaron a Azazel que dónde estaba Goku, hacia Azazel respondiendo serio: Opis se lo llevó. Todos estaban sin palabras porque Opis iba a hacer que Goku esté de su lado y así matarlos a todos. Bien, yo me retiro, dijo Azazel. Espera, ¿no quieres recuperar a Goku?, dijo el arcángel Miguel. Goku saldrá solo de esta llave. Luego de que Opis se llevara a Goku, todos quedaron sorprendidos por lo dicho por Azazel, luego de eso se retiraron todos. Mientras tanto, en la dimensión de Dragon Ball, un Bill seguía desesperado por no poder encontrar a Goku, pero Vegeta había hecho un gran avance con Whis, donde pudo alcanzar el Ultra Instinto pero no lo podía perfeccionar. Whis estaba cada vez más cerca de encontrar a Goku, solo hacía falta que Goku eleve su ki lo suficiente como para que Whis lo localice. Todos en la Tierra estaban haciendo una fiesta, todos los días en corporación. Cápsula se hacía una fiesta por la ida de ese ser al que ellos creían peligroso. Un brindis por la ida de Goku de este planeta hace 7 meses. Todos brindaron aunque Yamcha no estaba, ya que intentaron revivirlo, pero el capo de Bills lo borró directamente de la faz del universo XD. Y el señor Vegeta preguntaba a Gohan. Bulma respondió enojada: nivel dios XD. No menciones a ese bastardo, se llevó a Bra con él dejándome destrozada, solo me queda Trunks pero Bra. Bulma se largó a llorar y fue consolada por todos. Ese bastardo de Vegeta nos las pagará en el nuevo torneo del poder, decía el pelón de Bratz, digo el pelón más débil de todos Krilin, que fue revivido con las esferas del dragón. Nota: puta vida pelón de mierda, creía que no ibas a volver a... Bueno, da igual, sigamos XD. En el planeta de Bills estaba Bra durmiendo con Bills ya que le gustaba dormir también XD, mientras tanto con Vegeta y Whis. Vegeta no podía controlar el Ultra Instinto aún con la ayuda de Whis. Bueno, Pacus, ahora sigamos con el hacker de Goku, digo el más poderoso de Goku XD.
Mientras tanto, en la dimensión de High School de XD, una Oki sentada en una piedra, viendo las estrellas, esperaba a que Goku despertara, el cual abría los ojos poco a poco. Oki vio esto y dijo: "Veo que ya despertaste, Goku". Goku seguía un poco tonto todavía por el golpe de Oki, pero escuchó que aquella chica dijo su nombre, así que preguntó: "Esto, ¿dónde estoy y cómo sabes mi nombre?", dijo Goku curioso mientras se levantaba. "Mucho gusto, mi nombre es Oki, soy aliada de Azazel". Goku ya recuperado y sorprendido dijo: "¿Aliada de Azazel? ¿Entonces me trajiste aquí por órdenes suyas o cómo?". "Digamos que quiero que hagas algo por mí y Azazel me lo permitió". "Ah, ok, ¿y qué quieres que haga por ti?", dijo Goku con su clásica sonrisa mata perras. XD Otis se sonrojó un poco, pero no sabía por qué se había sonrojado. Bien, mi nombre es Otis, un gusto en conocerte, Son Goku, el actual Akuryukou. Un gusto, Otis, dragona del infinito". Otis sorprendida le preguntó a Goku: "¿Cómo sabes que soy la dragona del infinito?". "Azazel me lo dijo mientras yo entrenaba, siempre me está observando para sus investigaciones XD". "Ok, mira Goku, por ahora formarás parte de la Brigada del Caos, liderada por mí, pero viendo que eres lo suficientemente poderoso como para derrotar a los tres líderes juntos, te dejaré mi mano derecha". "Ok, pero Otis, ¿cuál es tu objetivo?". "Mi objetivo es recuperar mi hogar que me fue arrebatado por el Gran Rojo". Goku no sabía que era el Gran Rojo, pero recordó que Azazel le dijo algo parecido mientras entrenaba. Flashback. Bien Goku, aparte de ti están el dragón emperador rojo que ya lo conoces, también está Otis la dragona del infinito y el Gran Rojo el verdadero dragón emperador rojo. "Goku, ¿me estás escuchando?". "Goku, no me grites, Azazel, ¿no ves que estoy entrenando?", dijo Goku mientras se tocaba la oreja. Fin del flashback XD. "Digamos que no le preste atención a Azazel en la parte del Gran Rojo", decía Goku con una sonrisa rascándose la cabeza. Otis tenía una lágrima de sudor al estilo anime. "Ok, Goku, puedes entrenar aquí si quieres", dijo Otis señalándole una dimensión donde no había nada a Goku. "Sí", dijo Goku. "Muchas gracias, Otis-chan, volveré en unos días después de entrenar", hace Goku yéndose, dejando a una Otis sonrojada. "Sé que lo recuperaré con la ayuda de él", dijo Otis Azi, desapareciendo para ir a informarles sobre lo que pasó y que Goku era su mano derecha ahora a los demás de la Brigada del Caos. Mientras tanto, con el clan Gremory XD. ¿A qué no tenemos que hablar con todos? Llama a los del clan Citri y al resto de nuestro clan. Ok, Rías hacia Keno retirándose. Mientras tanto, con el hacker de Goku. Goku se encontraba meditando para poder transformarse en el Ultra Instinto y hace hacer que pueda transformarse a voluntad propia. Luego de 8 horas, Goku abrió los ojos y vio que ya había activado el Migate no Goku y Azi, que se puso a entrenar Azi, pasando 3 horas y Goku desactivando el Ultra Instinto. Esta vez no le dolió, sino que sentía un cansancio tremendo. Goku duró más con el Ultra Instinto porque al meditar, además de no pensar en nada, hacia su ki divino para que pueda aguantar más. Mientras tanto, con los líderes de las facciones, estos se encontraban reunidos con Odin hablando y discutiendo de temas no tan importantes, hasta que llegó Loki, que quiso arruinar la fiesta diciendo que el Ragnarok comenzará dentro de poco y que los dioses nórdicos seremos los más respetados por todos. Loki fue mandado a otra parte del inframundo o no sé dónde XD, pero los del clan Gremory y Citri iban a pelear con él hasta que Odin pudiera llevar el martillo de Thor para derrotar a Loki. Al llegar empezó la poderosa batalla del clan Gremory y Citri contra el dios nórdico Loki. La pelea pasó como en la historia original, solamente que antes de que Issei tomara el martillo, una luz cegó a todos, haciéndose ver a Otis y a Goku. El resto de la Brigada del Caso derrotó a las mascotas de Loki mientras todos estaban impactados al ver a Otis y a Goku. Flashback. Otis se encontraba con el resto de la Brigada del Caos menos Goku, que estaba entrenando todavía, pero Otis fue llamada por Azazel, el cual le dijo: "Otis, tengo un favor que pedirte, un dios nórdico está causando problemas y unos demonios fueron a detenerle, pero necesitan el martillo de Thor, pero no llegará a tiempo, así que pido que vayas y lo acabes, por favor". Otis le respondió a Azazel: "Ok, iremos, pero luego de acabar con él nuestra pequeña alianza desaparecerá". "Ok", dijo Azazel terminando la llamada. Otis le habló a los demás de la Brigada del Caos: "Yo iré por Goku, ustedes adelántense y acaben con cualquiera que esté acabando con los demonios, dejen al dios nórdico para mí y Goku", y todos retirándose, y Otis le fue a contar a Goku, el cual aceptó ir, así llegaron.
Vaya, vaya, Otis Dragona del Infinito, veo que te has aliado con demonios, qué bajo has caído. No me malinterpretes, Loki, yo solo vengo por un favor del bicho raro de Azazel. Todos escucharon esto y quedaron impactados, ya que Otis no venía para matarlos y que Azazel la había llamado. Goku miró a Loki y como Goku es un poco tonto todavía por el pelo blanco de Loki, Goku creyó que estaba usando el Ultra Instinto, así que decidió alejarse un poco de Otis y Loki y empezó a meditar, hasta que después de 2 minutos Goku abrió los ojos y se veían los ojos grises del Ultra Instinto y su pelo se empezó a tornar blanco hasta que el aura del Ultra Instinto apareció y cegó a todos. ¿Esta presencia, eres un dios? Preguntó Loki a Goku enojado y con miedo, porque ese poder superaba el suyo con facilidad. Otis estaba impresionada, ya que no sabía qué era eso. Bien, farsa de dios, veamos cuánto me duras, dijo Goku con una sonrisa. El campo de batalla con la Brigada del Caos estaba a punto de empezar una batalla entre dioses. Nota. Todos sabemos que Loki no le llega ni a los talones a Goku XD. Loki se encontraba sin palabras y a la vez con shock, ya que un simple humano lo superaba por mucho. ¿Eres un dios? Preguntaba el peliblanco con una mirada de enojo y a la vez miedo. Digamos que contra ti, una farsa de dios, si soy un dios. Loki, enojado por lo dicho por Goku, empezó a atacarle hasta no poder más, pero Goku esquivaba sus ataques más fácil que a los del pelado de Krilin. ¿Eso es todo? Preguntaba un Goku decepcionado, mientras seguía mirando a Loki con su mirada fría del Ultra Instinto. No te burles de mi humano oro. Así Loki enviando su ataque más poderoso hacia Goku, mientras Otis y los demás observaban la batalla. ¿Ese es Goku? Dijo una Rías temblando del miedo. Parece que sí, Rías, dijo Akeno mientras miraba lujuriosamente a Goku, el cual seguía en su batalla. Otis no se podía creer el gran poder de Goku, pero seguía atenta a la batalla. Goku levantó su mano y dijo, Akai, así el ataque de Loki desapareciendo y dejando a todos impactados por lo que había hecho Goku. Loki estaba aterrado porque con solo unas palabras habían hecho desaparecer su ataque. ¿Qué es ese poder? ¿Cómo hiciste eso? Lastimaste a mis amigos, eso no te lo perdono, bastardo, decía Goku con su mirada tan fría que podría destruir el planeta. En ese momento las demás facciones llegan junto a Odin y viendo a Goku con el pelo blanco, tomando del cuello a Loki, el cual estaba gritando del dolor. Vaya, vaya, parece que Otis cumplió su parte del trato, decía Azazel con los ojos cerrados haciendo que todos lo miren. ¿Qué trato? Preguntó Sitch, es el líder de los demonios. Habla, Azazel, dijo el arcángel Miguel, líder de los ángeles. Todos, incluido al clan Gremory y Citri, miraron a Azazel, pero Otis tomó la palabra. Él me dio a Goku y yo simplemente acepté, pero me pidió una mini alianza por si se formaba una guerra, lo cual acepté, pero iba a llevarme a Goku aunque no aceptara. Todos estaban en shock por las palabras de Otis, y Sitch, es el líder de los demonios, tomó la palabra. ¿Eso es cierto, Azazel? Sí, ¿algún problema? ¿Sabes que por ocultarnos esto podríamos empezar una guerra contra ti? Podrían, pero no se los recomiendo, decía Azazel mirando a Goku. ¿No era que él no te iba a ayudar? Decía el arcángel Miguel. Así todos quedando en silencio hasta que se escuchó un grito de Loki. ¡Bastardo! Todos miraron hacia arriba y vieron a Goku, el cual estaba por decir algo hasta que un ataque de Odin lo interrumpió. No puedo permitirte matar a Loki, Son Goku, decía Odin mirando a Goku y ganando la atención de todos. Pero Goku ignoró esto y dijo, Akai, así Loki retorciéndose por el dolor y desapareciendo. Odin miraba impresionado por lo hecho por Goku, así que preguntó, ¿qué hiciste? ¿A dónde lo mandaste? Creo que no entendió, Odin, dijo Azazel. ¿Qué? ¿Cómo que no entendí? Goku destruyó a Loki y lo borró tanto como en mente y alma, ya no existe Loki. Todos estaban choqueados pero a la vez con miedo por lo que Goku podía hacer. Él puede destruir a quien se le antoje, dijo Rías, tartamudeando y a la vez con miedo. Sí, dijo Otis tranquila, bueno, nuestro trabajo aquí está hecho, vámonos Goku. Goku desactivó el Ultra Instinto y quedó muy agotado, lo cual fue notado por Otis, la cual fue a ayudarlo así diciendo, bien, nos retiramos, no tengo planeado atacar ninguna facción ni nada, así que no nos busquen ni intenten nada que me llame la atención. Todos asintieron menos Odin, que estaba pensativo. Otis y Goku se fueron dejando a los líderes y a los demás pensativos, los cuales también se retiraron.
de que Goku y Opis junto a la Brigada del Caos se fueran del campo de batalla, Azazel, el líder de los Ángeles Caídos, empezó a temblar ya que tenía miradas asesinas de parte de Sirtzes y Miguel XD. Azazel, hablaremos de esto en una reunión, y espero que tengas una buena explicación para todo esto, dijo el rey demonio Sirtzes, mientras se retiraba junto a los Maus y al clan Gremory Citri. Miguel no dijo nada y se retiró junto a sus ángeles. Azazel dio un suspiro y se retiró también. Mientras tanto, con nuestro Saiyan suertudo, se encontraba recostado en una cama mientras abría los ojos lentamente. ¿En dónde estoy? ¿Dónde está Opis-chan y los demás?, preguntó Goku mirando el cuarto sin encontrar a nadie. Estoy aquí, Goku, dijo Opis, que estaba sentada encima de Goku comiendo dulces XD. Nota: relajen sus gansos, no es Lemon XD. Opis-chan, no me asustes, Azi, ¿qué pasó con los demás?, dijo Goku asustado. Opis puso una sonrisa en su rostro, aunque no entendía el por qué lo hizo, así que le respondió a Goku. Los demás están de misión, supongo que volverán en un rato. Oye, Goku, ¿qué es esa habilidad que destruye a las personas que tú tienes?, preguntaba una Opis curiosa. Goku suspiró y dijo: esa técnica se llama Akai, esta técnica borra tanto como en mente y alma a la persona que toco, sin posibilidad de revivir, aunque cuando la use con el Ultra Instinto me agoto más de lo habitual, ya que el Akai no es algo que use siempre, y además no lo tengo lo suficientemente entrenado como para no perder tanta energía al usarlo. Opis se encontraba confusa pero a la vez curiosa, quería saber más de Goku, pero no sabía cómo preguntárselo, ya que Goku parece estar ocultando algo. De repente, el estómago de Goku ruge como nunca, Azi sacándole una gota de sudor a Opis. Goku, ¿tienes hambre?, dijo Opis un poco ruborizada. Goku miró a Opis y le dijo: creo que sí, comeré algo y luego me iré a entrenar por un tiempo, quiero dominar todas mis técnicas. Opis suspiró y mandó a uno de los miembros de la brigada a cocinar para todos. Opis miró nuevamente a Goku y le dijo: sería Goku, haré una reunión con las tres facciones, necesito hablar de un tema importante. Goku miró curioso a Opis y le dijo: ¿de qué trata?, dijo un Goku serio. Opis nuevamente suspiró y le respondió a Goku: bueno, supongo que alguien no te habrá contado sobre esto, pero el sello que contiene al Triexa está siendo debilitado y poco a poco está comenzando a romperse, y eso es malo, al menos para las personas que viven en este planeta. Yo y el Gran Rojo podemos darle pelea, pero nunca podremos derrotarlo sin la ayuda de las tres facciones y sobre todo tu Goku. Goku miró un poco sorprendido a Opis, pero el que casi se muere del susto es Albion, el cual al escuchar la noticia quedó tieso como una piedra XD. Claro, Opis-chan, pero ¿cuándo es la reunión?, preguntó nuestro Saiyan favorito. Opis miró a Goku con una sonrisa y le contestó: la reunión la llevaré a cabo mañana, los líderes no pueden negarse ya que les diré que es de suma importancia, además te tengo a ti de mi lado y eso es razón suficiente como para aceptar. De repente, el miembro de la brigada que fue a hacer la cena para todos volvió y le dijo a Opis: Opis-sama, ya está lista la cena, llame a todos como usted lo ordenó. Sin más me retiro. Opis le asintió al miembro y miró a Goku. Ven, Goku, vamos a comer con todos, dijo Opis, que después de haber conocido a nuestro Saiyan ya empezó a actuar de otra manera frente a los demás. Goku asintió y se fue con Goku al gran comedor donde ya los esperaban los de la Brigada del Caos. Opis se sentó mientras todos hacían una reverencia, pero les llamó la atención que aquel pelipunta no lo hiciera. Conocían a Goku porque Opis les contó que él era un nuevo miembro, pero se supone que todos deben guardarle respeto a la líder de la Brigada del Caos y también a la diosa dragona. Bueno, es de suponerse, claro, los niveles de poder están en otro nivel, pero fue cuando un miembro le preguntó a Opis: Opis-sama, ¿por qué su acompañante no le hace una reverencia también? Los demás miembros asintieron mientras que Goku se encontraba devorando todo lo que podía ver XD. Él es mi mano derecha, ya les hablé de él, pero no están conscientes del nivel de poder que posee, con su poder puede derrotarnos, a mí y al Gran Rojo juntos. Ninguno en la sala se lo podía creer, ya que su misma líder estaba diciendo que esa persona que estaba al lado suyo era más poderosa que ella. Otro miembro de la brigada decidió preguntar: ¿y si es tan poderoso, podría darnos una prueba de su poder, no? Termino de decir el miembro que después de decir eso se sentó con una cara de superioridad. Opis miró al miembro y luego suspiró. Goku, ¿podrías elevar un poco tu poder?, dijo la dragona ya cansada de que subestimen a Goku. Goku, el cual no había prestado atención a la conversación, miró a Opis y le dijo: ¿por qué? ¿Qué pasa, Opis-chan? Todos se sorprendieron por cómo llamaba a su líder, así que un miembro se levantó de repente y le dijo a Goku enojado: no trates a nuestra líder como si
El miembro fue detenido por un golpe de Otis, que lo mandó a estrellarse contra la pared XD. No subestimen a Goku, volvió a repetir Otis, bueno Goku, tú solo eleva tu poder. Dijo la gran dragona del infinito. Goku todavía no entendía, pero decidió hacerle caso a Otis, la cual estaba con una mirada de superioridad hacia sus demás miembros. Goku empezó a elevar su poder al 5%. Tanto era el poder que la misma tierra empezaba a temblar. ¿Qué es ese poder? Es imposible, eran las palabras de los miembros que quedaron boquiabiertos, pero Goku dijo algo que casi los hace desmayar. Listo Otis-chan, eleve mi poder al 5%, ¿es suficiente no? Dijo un Goku que luego de haber dicho eso, se sentó y siguió devorando la comida que no paraba de venir XD. Otis miró con burla a sus miembros que todavía no podían salir del shock al ver el poder de aquel sujeto, pero luego de eso algunos miembros se acercaron a Goku y le empezaron a hacer preguntas. Tales como... Goku, ¿cómo conseguiste ese poder? Goku, ¿me podrías entrenar? XD. Otis ya se había ido a avisarles a los líderes de las facciones sobre la reunión que se iba a hacer mañana. Mientras tanto con Azazel, este se encontraba en su laboratorio raro donde inventa, pero vio que una brecha dimensional se abrió donde él estaba y de ahí salió una loli gótica, también conocida como Otis la dragona del infinito. Azazel miraba sorprendido pero decidió preguntar. ¿Qué pasa Otis, a qué se debe tu visita tan inesperada? Dijo el ex gobernante de los ángeles caídos Azazel. Otis miró a Azazel con su típica mirada sin emociones y le dijo: estoy aquí para informarte que mañana habrá una reunión para hablar sobre un tema muy importante que podría decidir el destino de este planeta. Luego de que Otis dijera eso, Azazel se encontraba sorprendido ya que no sabía qué estaba por pasar. ¿Y qué es lo que amenaza el destino del planeta según tú dices? Preguntó Azazel. Otis miró nuevamente a Azazel y le dijo por última vez antes de irse. Lo suficientemente peligroso para que mañana haya una reunión en el inframundo con los tres líderes de las facciones y yo. Después de eso Otis desapareció dejando con la duda a Azazel, el cual decidió prepararse para mañana. Y así fue como Otis fue a el inframundo y le informó a Sirtzes, el cual tampoco se lo creía como Azazel, pero Otis le dijo que mañana se los explicaría y les dejaría todo claro. Otis también pasó por el cielo informándole a Miguel a Fieste asintiendo ya que no sentía la mentira en el corazón de Otis. Con nuestro Saiyan XD, Goku se encontraba durmiendo ya que se había hecho tarde y Otis no había vuelto, así que decidió dormirse. En una brecha dimensional apareció Otis en el medio de la habitación Azi, acostándose con Goku y escondiéndose en su pecho para dormir tranquila. Azi pasando la noche, llegando el día en el cual las tres facciones tendrían que tener una reunión con Otis, la dragona del infinito, líder de la brigada del caos. Los primeros en llegar fueron los demonios, liderados por Sirtzes, como guardaespaldas estaba su esposa Greicia Lucifer y los clanes Gremor y Citri. Los segundos en llegar fueron los ángeles, liderados por Michael y Irina como guardaespaldas. Y los últimos como siempre fueron los ángeles caídos, liderados por Azazel. Azazel, espero que en esta reunión expliques tu mini alianza con Otis, dijo un Sirtzes serio. No te apures Sirtzes, después de todo. Esta reunión no es para eso, mencionó Azazel. Miguel simplemente permaneció callado hasta que en una brecha dimensional saliera la brigada del caos liderados por Otis y Goku, el cual estaba medio dormido todavía XD. Hasta que llegaron dijo un Azazel con los pies sobre la mesa viendo a Goku. Bien, ¿para qué nos llamaste a todos aquí Otis? Dijo Sirtzes. Empieza Otis, dijo Miguel calmado. Otis dio una pequeña mirada hacia todos, pero miró a Ise y el cual Otis detectó que se hizo un poco más poderoso. Entonces Otis decidió hablar. Bien, los traigo aquí para hablarles sobre un tema muy importante. Si no fuera tan importante no me tomaría ni las molestias de llamarlos, pero la situación lo amerita así que les diré de una vez por todas. Otis suspiró mientras todos la miraban un poco sorprendidos pero decidieron escuchar. Como saben, ustedes sellaron al Triexa, el dragón del apocalipsis hace más de 100 años, pero, hace 2 años el sello empezó a debilitarse, dejando al Triexa a unos cuantos días de poder salir. Todos estaban en total shock al escuchar que el Triexa estaba a unos días de poder salir del sello. ¿Pero qué dices Otis? Dijo un Sirtzes alborotado y con miedo, lo cual fue notado por todos, incluidos los propios demonios, los cuales no estaban mejor, todos eran conscientes del gran poder que poseía el Triexa, lo cual era algo a tener en cuenta, y además miedo, sobre todo miedo. Después de todo, los tres líderes no pudieron sellar al Triexa solos, tuvieron que pedir ayuda a dioses antiguos.
Azazel estaba en puro shock al igual que Michael, pero decidió hablar con algo de cordura. ¿Qué podemos hacer para evitar que el sello se rompa y el Triexa salga? Dijo Azazel ganándose una mirada de todos y un asentimiento. Otis negó con la cabeza y dijo seria. Es inevitable que el Triexa salga, solo nos queda combatir y sellarlo de nuevo, por eso les pido que preparen a sus demonios, ángeles caídos o ángeles, porque esta será una guerra dura. Todos se volvieron a sorprender, pero en este caso, un guantelete apareció en la mano de Issei y dijo. Entonces es inevitable no pelear, mi anfitrión no se encuentra en condiciones para poder pelear una guerra, y menos contra un dios dragón como el Triexa. Esta vez Issei se ganó la mirada de todos, incluido de Goku, el cual había estado hablando con Albion en su mente. Antes de que alguien pudiera hablar, Goku dijo sacando sus alas blancas y azules. Si ese tal Triexa como dicen es tan poderoso, se necesitará la máxima ayuda posible, y eso te incluye a ti, Sekiryutei, dijeron Goku y Albion a la vez. Aunque Goku no creía que ese tal Triexa fuera tan poderoso como para que no pueda ganarle peleando uno a uno, pero después de todo, Goku aprendió a no confiarse ante sus enemigos. Ahora era Goku el que estaba siendo mirado por todos, pero Opis estaba orgullosa de él, por comportarse como un verdadero dragón. En ese momento Dragi habló. Dejemos de lado nuestra rivalidad por un tiempo para poder derrotar al Triexa, Albion. Dijo el dragón emperador rojo conocido como Drake. Todos observaban atentamente la conversación entre los dos dragones celestiales, en ese momento Albion habló. Está bien Drake, acabemos con el Triexa. Hace ganándose una sonrisa de parte de Drake en su mente y una sonrisa a todos por la amistad de los dos dragones. Otis, la cual había estado viendo la charla, habló. Si no estoy mal, el sello se romperá en una semana, prepárense, entrenen todo lo que puedan, y hace poder derrotar al Triexa. Todos incluidos los líderes asintieron hacia retirándose poco a poco todos. Todos estaban conscientes del daño que podría causar el Triexa Azi, que desde ese momento se decidieron en derrotarlo de una vez por todas. Bueno, espero que les haya gustado, denle a like y suscríbanse along with my sense of time and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to.